Hola, ¿qué tal a todos amigos? Aquí es Baltasar en un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos aquí de regreso en GTA 5 modo historia. Claro que sí. Estamos aquí en nuestra casa con nuestro amigo Franklin. Voy a echarme un clavado a la alberca. Bueno, no salió como esperaba, pero funcionó. Bueno amigos, el día de hoy vamos a seguir haciendo misiones. Espero ya poder acabarlas pronto porque quisiera empezar a jugar modo online. ¡Wow! Ese sí fue un clavado. A ver, vamos a intentar otro. No. No. A ver. No. Obedéceme. Okay. Aquí justo en la esquina. No. Muy necia esta cosa, Perfecto, así. ¡Órale, es eso, señor! Señor. Me ha admirado. Vamos a ver si encuentro una monedita por aquí. Tengo pocos pulmones, con Franklin. Pocos pulmones. Entonces, vamos a hacer una misioncita. Another big ass mess on my property. Chop, I gotta train you to shit on the neighbor's yard. Otra gran caca en mi propiedad. ¿A qué se refería? Chuck, ¿cómo has estado, hermano? Mira, no me gusta esta cacocha. No me gusta. No me gusta que haya mierda en mi propiedad. No me gusta, así que vamos a empezar por lo primero. Órale, me dieron una estrella. ¿Por qué no maté a nadie? ¡Chuck! ¿Estás bien, amigo? Estás bien, Chuck. Estás bien, estás bien. Bueno, no le puedo hacer nada. Chuck está bien. Oye, yo no he matado a nadie, Estoy en mi casa. Yo puedo hacer lo que yo quiera en mi casa. Bueno, no importa. Me voy. Me voy antes de que llegue la chota por mí. Entonces estamos llegando a la ubicación. Amigo, quizás tan gordo es un peligro para la sociedad. Mira, no te voy a matar. Simplemente te voy a dar un susto. Para que te dé diabetes o algo así. Y adelgaces. No te voy a matar. Bueno, no importa, ya. Voy a lo mío. Voy a lo mío. Nosotros tenemos una... Ah. Esta creo que ya la habíamos intentado hacer alguna vez. Guardamos el arma para no espantar a nadie. Hola. Hola. Esta es la misión que no supe de qué era, ¿no? ¿Es contigo o con quién es? ¿Qué? ¿Los espanté? ¿La muñeca? ¿Qué diablos? No entiendo. No entiendo. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? A menos que no sea aquí y sea detrás de esto. ¿O aquí? No. No es aquí. Vean, es detrás de esto. ¿Son ustedes? Ve con Kerry. Pues estás aquí. Hola, guapa. ¿Tú eres Kerry? Atrapa a Dexy. Ay, no me hagas corretear al perro. ¡No! ¡No! No era así. No era así el movimiento. No, mentira.
Hey, Gary, can I bet you? No, se la iba a atrapar. ¿Qué pasó? Dexy, Dexy, that's your fault, you stupid bald prick. Quick, go on, go after him. Someone call the pound and an ambulance. ¿Y la puedo atrapar o tengo que matarla? Ya no se cayó ahí todo X. It's a guy chasing a dog. What is it with you people? Doggy, come on, doggy. Be good to daddy. There, there. Diablos, ¿por qué los perros de aquí son tan grandes? You're gonna make a bad shit crazy lady very happy. Sí, voy a ser muy feliz a alguna mujer loca. No, 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 no. Pensé que ya había terminado. Demonios. Sí, ya lo que digas. Voy por tu perro. A mí me encantan los perros, ¿eh? ¿No creen que soy así con ellos en la vida real? It's a guy chasing a dog. What is it with you people? Doggy, come on, doggy. Entonces necesito su collar. There, there. I know this is weird for all of us. You're gonna make a bad shit crazy lady very happy. Okay, now get back to Jerry before she uses this as an excuse to go back. Quédate. ¿Qué? ¿No solo tenía que atraparlo? ¡No! La van a matar. ¡Quédate! No, necesito ir por ese perro. Maniac steals call from Gary McIntosh's dog. Ok. Superado. Listo. Superamos la misión, chicos. Este perro ya no nos va... Ya no nos va a ocasionar problemas, este perro. ¡Diablos! ¡Doki! O Duki, o como te llamabas. Los perros de hoy en día dan mucho miedo. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A mí me encantan los perros, ¿eh? Yo de verdad quisiera uno ahora mismo, pero para cuidarlo y amarlo, la verdad. Necesitamos un auto. Vamos, Trevor, que no se den cuenta que estás robando un auto. ¿A dónde tengo que ir ahora? ¿Qué misión nos corresponde el día de hoy para Trevor? Pues miren, tenemos esta de aquí. Esa se ve interesante. Trevor, ocasionamos una matanza. ¿Acaso estoy viendo a Sylvester Stallone? ¿Es usted Sylvester Stallone? Yo soy un gran admirador suyo. Disculpe, ¿usted es Sylvester Stallone? No, usted no es Sylvester Stallone. No me haga perder mi tiempo. Usted no es Sylvester Stallone, amigo. Me confundí, lo siento, sorry. Pensé que usted era Sylvester Stallone. Diablos. ¿Usted es Machete? ¿Usted es Machete? Yo soy un gran admirador suyo. ¿Usted es Machete? No, usted es el que cantó la de la Macarena. Oye, hay gente que tiene un trasero... Un trasero importante, ¿eh? Vámonos antes de que llegue la poli. A ver, chicos. Estamos llegando. Este tío va a hacer que lo mate. Traigo poca vida, así que puede ser muy peligroso. Hey, what the fuck?
I find your t-shirt more than a little offensive. There's one thing I cannot stand. It's post. Es que vean cómo es un ángel, Trevor. Su camiseta me parece ofensiva. Diablos, ¿de dónde diablos saqué una escopeta? Es como que me drogo, ¿no? Como que me drogo porque ¿de dónde diablos saqué una escopeta? ¿Y de dónde toda la gente ahora está sacando armas? Tarara. ¿Y por qué la poli no llega? Tarara. Toda esta gente me parece demasiado ofensiva y peligrosa. I'm doing history a favor. ¿De dónde diablos están sacando armas? Esa es una buena pregunta. Diablos, ¿a qué horas termina esto? Estoy por morir, ¿no? Tío. ¿Quién me está apuntando? No veo. ¡Que no se acabe esto! ¡Oh! Voy a morir. Johnny, la gente está muy loca. ¡Superada! Eso fue todo. Se desbloquearon todas las masacres. ¿Esta fue la última? Estamos llegando a la misión. Estamos a nada de abordar. Espero que esta vez Michael no me traicione y se vaya llorando como una nenita. Si vieron cómo se escapó, ¿no? Se fue llorando, lloriqueando. Esta misión creo que es algo pesada, así que a ver si nos da tiempo de hacerla. Y si no, no importa. No importa qué tan largo quede el video. Es una hacienda. Vamos, Michael. No te voy a espantar por eso, solo me tropecé. Hola, amigo. ¿Cómo estás, hombre? What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. ¿Esto es trabajo? And who's the guy? You'll see. Yes. Hi. Hello. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia. Diablos. Get us something to drink with you. Quickly. Ah, es como la criada, ¿no? To see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. O tengo que entender que este tío es latino. So, what did you tell him about me, about Martín Madrazo? Martín's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martín is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you met in Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to.
by you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. Oh, diablos. He's flying off the Liberty City. Sí, son latinos. Él se llama Madrazo, el otro se llama Javier. Bueno, se llama Martín. Files of mine. Y vamos a matar a Javier, a su primo. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's up, hey? Huh? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? ¡Oh, diablos! Ese fue muy buen español. Le salió muy natural, ¿eh? ¿Qué no ves que estoy hablando con unas gentes aquí? ¡Diablos! ¡Qué natural le salió! Hey, let's stay in touch on the headsets. Muy bueno, ¿eh? Hasta pendeja y todo le dijo. Tiene estilo, no se lo voy a negar. Pues hay que ir para allá. Pero hay que marcarlo porque ya sabemos lo que pasa cuando no marcamos. Atropellamos a alguien. Y las cosas se van de... Se van de vías. Estamos llegando al punto de encuentro. Veamos, hola, hola. ¿Dónde está Trevor? ¿Dónde está Trevor? ¿Por qué me señala que aquí? Aquí está Trevor. Ah, está con neta. Esta es la camioneta con el arma. A ver, chicos, entonces tenemos que derribar el avioncito este. ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¿Cuántos tendré que darle? ¿Tres? Derribado. Por nada. Es extraño que se dirija hacia acá. ¿Me va a caer encima? Ah, y Trevor tiene que recuperar los documentos. Para... entrar el avión. Ok, tengo que llegar justo donde cae el avión. Para recuperar los documentos, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Woo! ¡Oh! ¡Casi mata un pato! ¡Corre, tiro blanco! Mira, 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 mira. Casi mata otro pato. Ya voy a alcanzar a este tío. ¡Hacia un lado! Sí, 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 vamos, 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 vamos. No, 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 no. Voy a caer en el aeropuerto. Estamos muy lejos, ¿no? No le puedo disparar, no le puedo disparar. La misión no es dispararle, entonces. Solo hay que seguirlo. Ya cállate, ¿quieres caer, por favor? Va a caer en el océano, en el mar. En la piedra gigante esa. ¿Cuándo terminará de caer? Por Dios, esto duró más que la pelea de Goku contra... cállate, contra este... ay, ¿cómo se llamaba este cuate? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí puedo! Contra Freezer. Namekusei. Es que estoy... Mi cerebro no da nada para más.
Llego aquí está el hospital. Que no caiga tan cerca del hospital, porque si no va a ser muy fácil que los rescaten. No. No te vayas a atascar, no te vayas a atascar. Oye, ¿cómo tarda en caer eso? Debí de haber volado otro motor o algo. Sí. Casi se choca con los cables de alta tensión. Vamos, casi llego. Casi se estrella. Sure thing, but seriously, bro, coming all the way out here, we gotta get paid. Just do the job. I'll get us paid down the road. I'm unimportant. Entonces tengo que ver si alguien sobrevivió. Chispas por todos lados. Los papeles. Sal de ahí, tío, va a explotar. How'd it go? Fine, just fine. I got the files. I'll take them to Madrezo and explain the human cost of this errand. Oh, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. Hay que salir de aquí, va a llegar la poli. ¿Eh? Abandono la zona, me voy a quedar con esta camioneta. Sería genial poder quedarme con esta camioneta. Destruye la camioneta. No. No quería destruirla. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Protégeme. No quería quemar yo esta camioneta. Perfecto. El Puma va a ser... No sé usar una granada. Solo tenía que destruir la camioneta. Tenía que aparecer un puma tonto. Diablos. Por aquí había un venado. Pero es del verbo de ya fue. Aquí hay un conejo. Aquí será. Lo presenciará todo el mundo. Todo el mundo lo va a presenciar. Perfecto. Tengo que subir arriba. Vaciamos un poco aquí. Y echamos un poquito más aquí. No, no va a seguir el camino.
Perfecto, lo unimos. Perfecto, perfecto, perfecto. Nos alejamos. Nos alejamos, nos alejamos. Perfecto. Ya se prendió, ya se prendió. Ahí va, poco a poco. Va poco a poco. Perfecto. Eso es todo lo que tenía que pasar. Me hubiera gustado quedarme con esa arma. La camioneta no se... No explota. Nada más, se le ponchó una llanta. Ya está, ya aprendió bien. Bueno, ya aprendió más que solo la camioneta. Wow, sí. Una lástima. Qué exagerado eres, Michael. No aguantes pasar tantito por fuego. Ay, qué exagerado. Pues ya, destruimos la camioneta. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que subir? ¿Es en serio? Ah, no, tengo que regresar a la casa de este tío. ¡Vamos para allá! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Nunca había visto una vaca! ¡Wow! ¡Qué genial, una vaca! Estamos por llegar a la casa del señor Medved. Larga historia, larga contienda. Ah, pues mira, es justo aquí donde tenía que venir. Estamos llegando en esta nave peculiar. Where is he? Eso es todo, vean esa nave. La mía está más bonita. The fuck has happened? Why do you have his car? Man, a piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Diablo. Oh, shit. What the fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, oh, shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? All right, now, Patricia, she already called shotgun. Now, I know a nice little place we can hang out, you know, it's a very relaxing little spot. Diablos, ¿en qué nos acabamos de meter, señores? ¿En qué nos hemos metido? Ok, estoy aquí con Franklin. Porque sí. A Franklin le gusta salir de casa. Chuck, ¿sabes subirte a la moto? Yo no sé manejar moto, tú no sabes subirte a la moto. ¡Corre, Chuck! Y bueno, terminó la misión, supongo. Bueno. Pues bueno, chicos. Supongo eso ha sido todo por hoy. La verdad, terminó algo raro la misión. No me dijo que ya terminó ni nada.
Espero les haya gustado, espero se hayan divertido y nos vemos hasta la próxima, chicos. Choc. Vamos a casa. Vamos a casa, Choc. No sé dónde vivo. Yo vivía por aquí, ¿no? ¿O no? ¿Dónde tengo mi casa? A todo esto, ¿dónde tengo mi casa? Ah, pues mi casa está acá. Choc, no, reversa. Casa está para el otro lado. Casa está para el otro lado, Choc. Te salvé, vieja. Ese era un perro extra salvaje, extra peligroso de la muerte. Vean nada más que nave. ¿Choc? ¿Choc, amigo? Pensé que te habían atropellado, menso. Ven, Choc, vamos a casa. Vamos a casa. Choc. Ay, diablos, Choc, ¿por qué eres tan lento? Choc, apresúrate. ¿Perro dónde está? ¿Qué haces, Choc? ¿Dónde andas? ¡No, Choc! ¡Vente, Choc! Perro tonto. Eso, Choc, eso, vente. Te voy a dejar en casa. Choc, ven. Quédate ahí. Yo voy a hacer lo que todo joven universitario debería hacer alguna vez en su vida. ¿Y dónde está Choc? ¿Qué es allá afuera, Choc?